Bueno, pues empezamos rápidamente. Les damos la bienvenida a una nueva edición del Foro de la Región, gracias a quienes nos acompañan presencialmente y a los que nos siguen a través del streaming de laregion.es y de Telemiño. Para presentar a nuestro invitado, voy a atreverme a afirmar que retirarse del ejército para muchos y para Rafael Dávila en concreto no debe ser plato de buen gusto. Ha sido, lo que él mismo dice, el máximo a lo que un soldado puede aspirar, ser general, pero no por el hecho de haber llegado, sino de servir, vocación que lleva dentro desde su juramento de fidelidad a la bandera en 1965 hasta el año en el que se retiró. Retirado, pues ni del todo ni de todo. Con esta intencionada frase, Rafael Dávila salpica su perfil de Twitter para demostrarnos que su retirada es accidental, los años. Pero los años y la experiencia son ahora el motor que le permite contar lo visto, lo vivido, lo sentido. Escribe sin despecho, tuitea y habla con la licencia que permite la voluntad, la constancia y el amor a la verdad, para contarla y compartirla, como lo hará en esta ocasión en el Foro La Región esta noche. Su extenso historial en el ejército, emanado de su destacadísima tradición familiar al máximo nivel, se inicia en 1965, cuando ingresa en la Academia Militar de Zaragoza a los 18 años. En 4 años era ya teniente de infantería, con destino en el Centro de Instrucción de Reclutas de Alcalá de Henares en Madrid, División Acorazada Brunete, Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería y en la Compañía de Operaciones Especiales 61 de Burgos. Asciende a capitán en el 75, con destino en la Academia de Infantería de Toledo, Escuela de Estado Mayor de Madrid, y ya desde 1984 como comandante y destino en Madrid, en la Escuela de Estado Mayor y Estado Mayor de la Capitanía General de Madrid, además del Estado Mayor de la Guardia Real como jefe de operaciones. Y desde el 91, como ayudante de campo de su majestad el rey don Juan Carlos I, como teniente coronel. Fue nombrado en el año 2000 general de brigada, con destino segundo jefe de la Comandancia General de Baleares y comandante militar de Mallorca y Cabrera, y general jefe de la Brigada de la Legión, rey Alfonso XIII. Nombrado finalmente general de división el 16 de mayo de 2004, con destino jefe de tropas de Canarias y jefe de la primera subinspección del ejército en Madrid. Pasa a la reserva el 16 de junio del 2007, con destino vocal permanente del Consejo de la Real y Militar Orden de San Fernando y San Hermenegildo. A toda esta faceta dentro del ejército español hay que añadirle y destacar como escritor la publicación de La Guerra Civil en el Norte y su muy recientísimo El Nuevo Arte de la Guerra, en el que con gran profundidad y calado intelectual acerca al lector, más allá que la meramente bélica, todas las demás dimensiones que en el arte de la guerra convergen. Y como divulgador, su extensa y diaria actividad en su blog generaldavila.com, sus perfiles en redes sociales y colaboraciones en diversos medios de comunicación. Tan extensa carrera no debía estar exenta de un gran número de galardones y condecoraciones que podemos resumir con las grandes cruces del mérito militar y real y militar orden de San Hermenegildo, las cruces al mérito militar y naval, caballero de la Legión de Honor, encomienda de Carlos III, encomienda de Isabel la Católica, cruz de plata de la Guardia Civil, cruz al mérito policial, legionario de primera de la Legión Extranjera diversas condecoraciones militares en el extranjero, Brasil, República Checa, Italia, Portugal, Finlandia, entre otras. Así que es momento ahora de cederle la palabra a nuestro invitado, que a lo único que dice haber aspirado en su vida es a estar a la altura de lo que representa el soldado español en la historia. Adelante, general. Buenas tardes y muchas gracias. Les voy a decir lo que es general. El diccionario de la Real Academia Española dice
general, en su segunda o tercera acepción, lo más común. Eso es lo que soy. Pero de todas maneras me encanta oír todo esto, porque parece ser que en la vida alguien es algo, cuando ninguno somos nada. Solo es algo el que sirve. El que ha servido a los demás, ese puede decir que ha hecho algo en la vida. El resto, pues eso, lo más común. Perdónenme este pequeño inciso y empiezo como debe ser, con mi enorme agradecimiento por estar hoy aquí. Y el agradecimiento, antes que nada y antes que a nadie, a ustedes, que han elegido este lugar para oír a este humilde escribidor, lo cual para mí ya es un premio enorme. Les quedo muy agradecido. Agradecerse al diario La Región y a todo el grupo por haber tenido esta gentileza de, sin conocerme realmente de nada, confiar en mi palabra y confiar en mi escritura. Agradecérselo a Valentín, porque tiene la deferencia de haber, de alguna manera, ser también el que ha hecho que yo esté aquí, y por sus palabras de cariño y de afecto. Quiero agradecérselo también a los que muchas veces olvidamos, que son a los libreros que difunden nuestra obra y que vienen y ponen el libro a disposición de todos, y que en muchas ocasiones hoy en día la tecnología pues los está dejando de alguna manera al lado. A mí me gusta tocar y palpar al librero y hablar con él. Por eso no sé exactamente cuál es la librería que hoy colabora con nosotros, pero quiero prestarles también mi querido agradecimiento, mi enorme agradecimiento. Miren, hoy es un día enormemente especial para mí y para mi familia, y les voy a explicar por qué. Les voy a enseñar un recorte de periódico del año 67. Es de La Región. Miren, Pilar López Camacho, una bella reina de las fiestas de Orense. Año 67. La Región. Javier de Montini, foto Félix Gómez. Exclusiva nacional para La Región. Quédense con esta copla. Ahora entenderán por qué. En el año 38, un joven teniente de infantería, al mando de una sección de regulares, los moritos estos que llevaban, era herido en el frente de Madrid. Caía en las alambradas y un soldado de regulares, al anochecer, se lo echó a la espalda y consiguió evacuarlo y mandarlo a un hospital. Hospital de sangre de Griñón. Allí en el triaje le dieron por muerto y lo mandaron al depósito de cadáveres. Bueno, uno de los médicos que debió pasar por allí de una forma casual, por lo que luego contaba, dijo: este hombre está vivo. Lo recuperaron, le operaron y le salvaron la vida. Aquel teniente era Manuel Dávila Jalón, mi padre. Empezamos a venir a La Coruña de veraneo. Pues mi padre en aquellos momentos estaba destinado con Franco, la Guardia Franco. Y veníamos todos los veranos a La Coruña. Y aquel médico que salvó la vida a mi padre era Francisco Ponte Ferreiro, un médico muy conocido de La Coruña, que tenía en la Ciudad Jardín el Hospital del Socorro. Y aquel médico que había salvado la vida de mi padre, que lo había sacado del depósito de cadáveres, era muy amigo de un orensano de pro que se llamaba Eugenio López y López. Alguno de ustedes habrá oído hablar, sobre todo los mayores, se llama Genín. Oye, mira, y ese Genín puso en contacto, perdón, el doctor Ponte puso en contacto a mi padre, aquel teniente al que salvó la vida, y a Genín. Y aquel Genín tenía unas hijas muy guapas. Bueno, pues una de las hijas era Pilar López Camacho. A Pilar López Camacho hace 50 y tantos años me la llevé yo de esta tierra tan querida y la traigo, está ahora aquí, pero no se la pienso devolver. Como comprenderán, es un motivo de emoción enorme. Y Dios hace las cosas. ¿Por qué será que estoy yo aquí? Bueno, aquí yo puedo cambiar mi vida. Porque el que llevaba la confitería a La Coruñesa era Jaime, hermano de Genín,
con el que yo iba a pescar al Miño, y lo pasábamos pipa. Yo me he recorrido todas las tascas de aquí, he bebido más Ribeiro, yo creo que, bueno, de algo me ha servido, porque no para crecer, pero en fin, no me siento mal. Pero él murió. Y en un momento determinado mi mujer y yo dijimos, oye, ¿y si dejamos todo este rollo de ejército, que nosotros tenemos 6 hijos, para arriba, para abajo, era un destino, y nos vamos allí a hacer curasanes? Bueno, pues la verdad es que no. Yo ahora, no, nadie hubiese podido conmigo a la hora de escribir, porque me he entusiasmado toda la vida, pero ahora les hablaría a lo mejor de los curasanes o de un pan magnífico que he comido hoy aquí. Pero no, seguí la vida militar, se sacrificó, sacrifiqué a mi mujer y a mis hijos y he avanzado por estos mundos de Dios, vestido de uniforme. Uniforme que jamás puede quitarse de su vestimenta un soldado. Miren, bueno, todo esto era la confitería La Coruñesa, que está aquí al lado. Miren, cuando Martín Outeiriño anda por allí, muy alejado, me llamó por teléfono para que viniese, me habló de este libro, que yo presentase este libro. Y le dije, pero Martín, si yo el día 10 de Orense, el día 10 de noviembre en Orense, el día 8 presento ya otro libro, y este ya es antiguo, ¿cómo voy a presentar? Tendré que presentar el nuevo libro, este, que se ha estado en la librería ayer por primera vez. Ah, pues, muy gallego, hablemos de los dos. Vamos a tirar por la calle en medio. Y voy a hablar de los dos, pero además yo creo que tiene su razón de ser. Mire, hoy en día, si hay algo de moda, es la ley de memoria democrática y la guerra. Por eso creo que a todos nos pueden interesar los dos temas. De este libro que ya se ha editado hace tiempo, no voy a hablar mucho porque realmente ya pasó su momento. De todas maneras, este tema de la guerra es el tercer libro ahora el que estoy escribiendo y es también sobre la guerra. Guerra, la guerra, la guerra. Miren, el tema de la guerra civil es muy duro para todos, pero forma parte de la historia de España. Pero creo, después de más de 80 años, que es un tema que debemos de tratar de una manera científica, no visceral. No echarnos los muertos unos encima de los otros. Hay que abrazarse, hay que perdonar y tirar hacia adelante. Y eso solo se hace de una manera científica. Y la ciencia no permite los sentimentalismos ni la víscera. Hay que analizar y seccionar y diseccionar la historia y contar la verdad. Yo en un momento determinado, mi abuelo era el general Fidel Dávila Arrondo, jefe del ejército del norte con Franco en la guerra civil. Y yo, en un momento determinado, accedo a una documentación única, la documentación privada del general Dávila. Entonces me encuentro con verdades desconocidas por completo. Pero les voy a decir una cosa. Por mucho que me he empeñado en poner documentalmente verdades aquí documentadas, como cómo llega Franco a ser jefe del Estado, da exactamente igual. La historia se ha escrito y se ha inscrito en piedras de granito. No hay manera ni documentalmente de modificar lo que llevamos 80 años o 60 o 50 contando. Y este libro es única y exclusivamente una relación documental. Ustedes habrán oído hablar de Varela, habrán oído hablar de Mola, de Quindelán. Muy pocos habrán oído hablar de Dávila. Pues la guerra civil, hablo militarmente, militarmente la ganaron Dávila, Vigón, el general Vigón y el general Martínez Campos. Pero nadie habla de ellos. ¿Por qué? Pues porque hubo verdaderas confusiones. Y de esto trata otro libro que te entraré dentro de poco tiempo en la editorial, pero también basado en documentos. Franco, cuando termina la guerra, empieza otra guerra, que yo le llamo la Segunda Guerra Civil de Franco. Y empieza una guerra contra con sus generales, Queipo de Llano, Quindelán, el mismo Varela,
hay una pugna, la monarquía, y todo surge por un documento que hay aquí, que es el nombramiento de Franco como jefe del Estado, que nunca se nombró en junta, nunca se firmó ese documento, sino que fue un error de imprenta que fue corregido a última hora por el general Dávila. Bueno, les quiero decir que nunca ha estado... Este libro que estoy escribiendo ahora trata de esa guerra civil hasta prácticamente la muerte de Franco y además cosas... Miren, bajo mi punto de vista, fíjense que el militar debe ser enormemente prudente, ¿no? Pero bajo mi punto de vista, España adolece de falta de información. Andamos siempre en secretismos. Hay muchísima documentación oculta. Yo les aseguro que a pesar de haber pisado muchas moquetas y haber estado en lugares muy elevados, todo lo que yo pueda contar, que se pueda contar, que es casi todo, porque realmente hay secretos de Estado que influyan a la defensa nacional, como tal, hay muy pocos. Y eso voy a tratar de hacer también, porque voy a llegar a momentos como el 23F, voy a llegar a situaciones como las del GAL. En la época de Franco se monta un GAL y no lo sabe nadie. Pero, señores, ¿por qué no lo vamos a saber? ¿Por qué no se puede contar? ¿Pero a quién le hacemos daño? La verdad nunca hace daño. Este libro, termino ya porque no quiero hacerles pesado este libro que creo, va por la segunda edición y, no debe, y la verdad que ha tenido éxito, pero bueno, lo que cuento no se ha modificado en absoluto. En fin, hay historiadores que me han puesto, como vulgarmente se dice, a parir. Bueno, me han llamado de todo por publicar la verdad. Bueno, ¿por qué? Porque van contra... Aquí hablo de Guernica. Miren ustedes, en Guernica se empezó a hablar de 2.000 muertos. Ahora gente como Juan Pablo Fusi habla de 200. Pero, hombre, vamos a llegar a un acuerdo. Si yo no me voy a meter ni con unos ni con otros. Lo único que quiero encima de la mesa es la verdad. Y la verdad hay que documentarla. Yo los documentos que puedo ofrecer pues son muchos, aparte del archivo. Yo he tenido acceso de una manera un tanto... convexa, pues a las memorias del general Solchaga, y me han llegado a través de México, donde hay muchísima documentación perdida, porque muchísima gente se fue a México del bando republicano. Y he tenido acceso porque cuando uno empieza a moverse y a tirar del hilo, la gente le llama. A mí me llamó un señor de La Coruña, que no voy a decir el nombre, evidentemente, para decirme: oiga, general, usted no sabe que cuando muere Sanjurjo pensaron también en mi abuelo para que sucediese a Sanjurjo, porque se quedó sin cabeza el levantamiento aquel. Anda, pues no lo sabía. Y me dio la documentación, me dio la carta en la que Mola y Dávila le pedían que encabezase. Oh, y cosas así me han ido gente que me manda documentos, porque la gente quiere contar lo que sabe. Y muchas veces no tiene opción para que yo por eso he abierto un blog y he abierto un correo, y todo el que quiere me manda cosas, y la verdad que me mandan bastantes cosas. Bueno, de este libro he destacado algunas cosas. He destacado cosas muy simpáticas también. Cuando el Ebro es muy interesante, porque ahora me está recordando un poco a esto de... Luego se lo cuento al final. Lo que está ocurriendo ahora en Ucrania, que está todo el mundo ahora centrado en Ucrania, en Jersón. Pues claro, ahí hay un río, que es el Dnieper, y la gente dice, van a pasar al otro lado, no van a pasar. Bueno, pues en la batalla del Ebro pasa un poco, luego les contaré por qué. Y ahí en la batalla del Ebro es curioso, porque enseño un documento, digo, como cosa un poco graciosa, en el que Franco, el cuartel general de Franco y el cuartel general del Ejército del Norte, que es el que gana la guerra, el Ejército del Norte, toda la guerra, el resto, bien, le echa una bronca a Franco a sus generales, pero fíjense, le echa una bronca por escrito, está aquí, porque los generales llegaban tarde a la batalla. Digo, a ver si madrugan estos tíos, que están llegando a las 10 de la mañana al frente. Guerra. Voy al tercer libro, como les digo, y sigo con la guerra. Mire, les voy a leer una cosa. Inhumana o no, demasiado humana o no, la guerra ha sido compañera de nuestra especie desde que poseemos memoria histórica de ella. Desde 3.600 antes de Cristo, recuerden, 3.600 antes de Cristo, hasta mediados de nuestro siglo, el número de guerras documentadas asciende a 14.351. no habiendo disfrutado la humanidad durante este vasto periodo de más allá de 292 años de paz. En el transcurso de 3.357 años se firmaron unos 800 tratados de paz, sin que ninguno de ellos durara
contra lo estipulado, más de 10 años. Se diría que desde la última gran guerra, que costó 17 millones de vidas militares y 34 millones de vidas civiles, las cosas han cambiado y que la única guerra digna de su nombre ha sido fría. Nada más lejos, sin embargo, de la realidad. Solo en 1989, por ejemplo, tuvieron lugar 92 conflictos bélicos, unos interestatales, otros debidos al desgajamiento de nuevos estados a partir de estados preexistentes de envergadura mayor y no pocos causados por tensiones motivadas por diferencias de religión y etnia. Esto no lo digo yo, esto lo dice Hacia la paz perpetua, un esbozo filosófico Kant. Miren, hablaba antes de mi libro, un día mi abuelo, yo era un crío, tendría 13 años, 14, me cogió de la mano y me llevó al Museo del Prado. Y yo, con aquella edad, me puso delante de un cuadro que todos ustedes conocen y se llama El Coloso de Goya. Bueno, de Goya, Manuel Amena, que decía que no era de Goya, que sí era de Goya. Ahora resulta que sí, que era de Goya. Ese cuadro es un gigante monstruoso que sale detrás de unas montañas. Si ustedes observan lo que hay debajo, son cientos de figuritas despavoridas que corren asustadas de un lado para otro. Y mi abuelo me dijo, ¿qué ves ahí? Abuelo, ese señor que sale ahí arriba. No, mira abajo. Todos huyen y tal. Todos menos una figurita. Bueno, hasta que mi abuelo me la tuvo que enseñar. Efectivamente, en ese cuadro hay una figura que no huye despavorida, es un burrito. No era peyorativo, no se refería a... Y me dijo, tú quieres ser soldado, quieres ser militar. Los militares y los que mandan y los que dirigen siempre deben guardar la calma y hacer lo que hay que hacer, no lo que el impulso les lleva a hacer. Esa fue una de las razones que me llevó a ser soldado. Tenía esa, me gustaba mandar ya desde pequeño. Eso está pasando hoy un poco, hoy en día. Todos huyen despavoridos, pero luego hablaremos del tema. No hay nadie, sin que sea peyorativo, que sea un burrito que siga pastando y que siga haciendo lo que tiene que hacer. Y es una de las razones por las que el mundo está como está. ¿Cómo está? En guerra. Miren, voy a hablar de lo que realmente acaba de salir a las librerías, que es mi librito este del Nuevo Arte de la Guerra. Ya les anticipo, es un ensayo filosófico. Yo no he querido, bajo ningún concepto, contar un libro de historia militar, ni contar un libro de batallitas. Miren, yo estoy harto, como militar que soy, de leer cosas de estrategia y de táctica y de batallas, y no me entero de casi nada. Yo todavía no sé lo que es la estrategia, ni sé lo que es la táctica. Cada uno cuenta, lo cuenta de una manera. Leen a Clausewitz, leen a, o a Begecio ya en pues, termina uno un lío y luego las batallas. Y coge un mapa a mirar, a ver, los tanques por allí, los tanques por el otro lado. Yo no me voy a meter en eso porque hay 1000 libros escritos de 1000 batallas, perfectamente documentados, con unos planos magníficos, pero bueno, para eso hay que ser una persona que le entusiasme ese tema. Y bueno, pues yo estoy un poco de batallitas hasta el gorro, ya después de tantos años, ¿no? Y quiero hacer un ensayo más filosófico. Por eso, si se fijan, hoy me lo decía un gran filósofo que empezaba a leer el libro y decía, mira, ya no he podido seguir porque empiezas pues ni más ni menos que con las partidas del rey sabio. Pues sí, empiezo con las partidas del rey sabio, pero empiezo desde la Ilíada hasta nuestros días haciendo un recorrido para todos, no para los militares o para los soldados. He querido escribir para todo el mundo, organizaciones, instituciones y tal. Había un periódico, Expansión, periódico económico, que publicaba el otro día y a mí me hacía mucha gracia. Se lo voy a leer. Como si de un Sun Tzu moderno se tratara. El general de división en retiro, Rafael David Álvarez, uno de los más influyentes pensadores de la estrategia militar de la actualidad y analista habitual en medios de comunicación, publica El Nuevo Arte de la Guerra, en la esfera de los libros, y lo hace como si fuera un Sun Tzu moderno, dando claves sobre
cómo se entienden los conflictos, qué los provoca, cómo se resuelven o cuáles son los elementos que influyen en ellos. Bueno, me sonrío porque claro, yo no soy Sun Tzu. Dios mío, ya quisiera yo, que yo creo que es de los libros más vendidos de la literatura, ¿no? Pero bueno, ha sido un poco mi intención llevar la guerra, tristemente tan de actualidad, a todos los rincones del... Mire, ustedes conocerán a Ángel González, el poeta del 50, de la generación de los 50. Voy a empezar con él. Y voy a terminar con él. En las glosas a Heráclito, uno de los grandes pensadores griegos, que es de donde de la gente que más se aprende de la guerra. Miren, uno de los problemas de la guerra actual es que es una guerra anglosajona. No sé si me explico. Cuando la guerra en su origen, o la forma de hacer la guerra, para entenderlo mejor, es absolutamente mediterránea, es griega y es romana, y ahora es absolutamente anglosajona. Son los americanos y los ingleses los que han dado, porque es lógico, porque son los que tienen el poder, pero y no estoy hablando tampoco en términos peyorativos, estoy hablando del arte, que es a lo que voy. Y ese es uno de los grandes problemas. Bueno, decía en las glosas a Heráclito Ángel González, nada es lo mismo, nada permanece, menos la historia y la morcilla de mi tierra. Se hacen las dos con sangre, se repiten. Fuerte, ¿eh? Es que el poeta es el único que puede decir realmente algo, calar hasta lo hondo. Sin poesía no se podría decir esto. Claro, por eso hay muchos poetas, muchos, pero poesía no tanta. La guerra solo se entiende desde el punto de vista del filósofo. Por eso yo cuando empecé a escribir este libro acudí al filósofo. Y me reuní con uno de los mejores que hay en España actualmente, que es Gabriel Albiac, que prologa mi obra. La introducción, que es lo mejor del libro, es un prólogo que hace Gabriel Albiac, porque es el filósofo el que realmente puede calar hondo hasta el tema. Como él dice, para entender la guerra hay que asomarse al vértigo de la metafísica. Y dice Albiac, hablando, él es un especialista en Maquiavelo. Maquiavelo, una figura que no se entiende. Dice, esto es maquiavélico. Bueno, pues es que lo maquiavélico no es malo, ni muchísimo menos. Uno de los grandes artistas de la guerra, del arte, sin haber sido guerrero. Siempre, decía, en lo que yo recuerdo, o bien se hizo la guerra o bien se discurrió cómo hacerla. Ahora discurrimos. Dentro de nada la haremos. Y cuando la hayamos acabado, volveremos a discurrir sobre ella. Vivimos en guerra permanentemente y los periodos de paz. Y la paz, si no, es una paz amenazada o amenazante, que no es paz. Por eso les digo que lo que yo escribo es una disección del fenómeno de la guerra. No es una batalla, es un hecho real que nos ocurre a diario y en todos los lugares. No voy a hablarles del libro, evidentemente, ni de su contenido, porque yo lo que quisiera, como cualquier escritor, es que me lean. Quiero decir que lo lean, no me pidan que les cuente el libro, porque no lo voy a hacer. Voy simplemente a invitarles o a echarles el anzuelo a ver si pesco lectores y compradores. Porque aquí no venga nadie a decir, no, a mí me lean. No, tú lo que quieres es vender libros y que te lean. No, evidentemente, no me cabe la menor duda que es así. Decía, el arte de la guerra, caray, arte, ¿esto será un arte? No hay mejor victoria, y eso es un hecho que estamos viendo, y lo decía Sun Tzu, que vencer sin combatir. La forma de ganar una guerra más inteligente es no pegar ni un tiro, y esto se está haciendo, ¿eh? Ojo. La guerra la estoy haciendo yo ahora, la hace Valentín, el periódico de cada día, la hace la prensa. Todos estamos haciendo hoy la guerra. Es la guerra del relato. Contar la guerra es fundamental. Muchas veces se gana una guerra que se pierde. Una guerra que se ha ganado y el relato te hace que la pierdas. Esto es fundamental. La guerra hoy no es de los soldados. La guerra no la hacen los generales. Los generales son hoy,
con todo mi respeto, que yo lo soy. Pero diríamos que son tecnócratas bien adiestrados. Porque detrás de ellos está la ciencia y está la técnica, que es la que hace la guerra. Esto es un ejército hoy en día en la red. En Ucrania está ganando la guerra quien domina, quien tiene la tecnología, quien tiene la ciencia y la tecnología. La guerra, señores, dejó de ser un arte cuando las moscas, y perdonen por la dureza, bebían sangre, que fue en Hiroshima. Eso fue el fin del arte de la guerra. Ya no hay arte en la guerra. Ahora no hay nada más que poder y dominio. Y el poder y dominio no se consigue solo con los tanques y con los misiles. Se consigue también en las redes. Por eso se habla de la guerra cibernética, la ciberinteligencia, se habla de la zona gris, la zona... Decía Clausewitz que la guerra es la continuación de la política por otros medios o con otros medios. Yo le corregiría a Clausewitz, me permitiría el lujo de decirle junto a Napoleón, decir, oye, ¿no os parece que la guerra es la continuación de la economía por otros medios? Ah, la política, la economía. Amigo, es que si ustedes cogen, me parece que lo tengo por aquí, ustedes cogen un mapa ahora mismo de Europa y los gaseoductos se quedan boquiabiertos. Es que todo viene de ahí. Es que el señor Borrell decía el otro día, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, o sea, casi nadie, estaba hablando a los embajadores de la Unión Europea, y les estaba echando una bronca. Es una pena, porque es un discurso el de Borrell que ha pasado absolutamente desapercibido. Es un discurso de una dureza tremenda. Pero fíjense una de las cosas que decía. Europa ha confiado su seguridad a la OTAN, es decir, a los Estados Unidos de América, y su comodidad y bienestar a Rusia y a China. Y ese mundo ya no existe. Esto es así. Esto es así. Europa se olvidó. Ah, la OTAN, aquí tenemos esto. Y aquí no invertía nadie un duro. España no ha invertido en defensa ni un duro. Señores, España convirtió su ejército, esto, entiéndanme, no me lo cojan literalmente, ¿no? Pero estaba para... un compañero mío, lo tuve yo bajo mi mando, lo dijo con un acierto tremendo. El ejército no es una ONG con pistolas. Nosotros no estamos para poner tiritas, señores. Un ejército serio está para hacer la guerra y si no hay, no hay ejército. No lo digo yo, lo dice Ortega y Gasset, que ya decía que un ejército ha evitado muchas más guerras de las que ha provocado. El ejército pone orden donde no hay, y un ejército en guerra se rige por unas leyes, cosa que, por ejemplo, hoy en Ucrania se están masacrando. Un ejército no asesina vilmente a los soldados ni al enemigo que tiene enfrente. Se guardan las leyes y las normas. Y un ejército, cuando acude a una misión de paz, va a imponer el orden y la ley. Y cuando se está en Irak o se está en Afganistán, se está intentando formar un ejército en el orden y la disciplina para que proteja la ley. Porque la ley sin la fuerza no existe. Esto es pura filosofía y puro sentido común. Si la ley no tiene alguien que obligue a cumplirla, pues ya me dirán ustedes para qué valen las sentencias o la ley. Claro que es necesario conocer, y llevo dándole vueltas, y eso es lo que una de las razones que me llevan al libro, ¿por qué la guerra? ¿Quién se ha planteado o preguntado seriamente este fenómeno? ¿Por qué la guerra? Yo he acudido, lo tienen ustedes en cualquier librería, a un librito que creo que es fundamental, porque es un episodio epistolar entre nada más y nada menos que Einstein y Freud. No creo que haya científico como Einstein que hoy, ahora,
se están probando todavía cada vez más sus teorías físicas, y Freud, un hombre que penetró en el alma humana. Y los dos se preguntaban uno al otro, ¿pero por qué la guerra? Miren, después de esta relación epistolar, dicen, por consiguiente parece que el intento de sustituir el poder real por el poder de las ideas, poder real por el poder, está condenado de momento al fracaso. Y sentencian, el ser viviente, fíjese, protege en cierta manera su propia vida, destruyendo la vida ajena. Y llega a la conclusión Einstein y Freud de que nos mueven dos pulsiones, la de procrear y a la vez la de destruir. Estas cosas son las que quiero que la gente sepa, que esto existe, que es que nos tenemos que analizar a nosotros mismos y decir, pero por Dios, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué no podemos vivir en coherencia? Por eso he empezado leyendo esa estadística que les decía, porque eso es pura ciencia metódica, no es inventar nada. Hay una novela magnífica de Norman Mailer, de la Segunda Guerra Mundial, que se llama Los desnudos y los muertos. En una isla del Pacífico, una novela preciosa, para que le guste el tema militar y tal, una novela muy, muy profunda. Fíjese, he destacado una frase que así dicha, quizá haya que explicarla un poco, pero yo creo que la van a entender. Nosotros tenemos el nivel de vida más alto del mundo, decía el general que mandaba las tropas que desembarcaron en esa islita. Nosotros tenemos el nivel de vida más alto del mundo y, por consiguiente, los peores soldados. Ojo, que esto es muy importante. La ciencia, la tecnología y todo esto puede ser que nos haga subir mucho y tener los peores ejércitos. Europa no tiene ejército. Si no fuese por la OTAN, aquí no lo defienden. Los presupuestos de defensa, vamos a dedicarlos a que el ejército ponga tiritas y a que vamos a comprar unión militar, ¿cómo se llama? Vamos a hacer eso que se ha hecho, la unión, el ejército este de emergencias, la unidad militar de emergencia. Pues, señores, mire usted, que es que el ejército eso lo ha hecho toda la vida. Aquí tengo un compañero de promoción que sabe la cantidad de veces que hemos limpiado carreteras, hemos apagado fuegos, y es que lo hemos hecho toda la vida. Es que no hay que modificar el presupuesto para una cosa que es puramente de protección civil. Es mi opinión, ¿eh? Mi opinión. Aunque todo el mundo en España está encantado porque hemos cambiado la imagen del legionario, por decir un solo, por la de un soldado con una manguera. Pues, señores, estamos equivocados. Y ahora, cuando suenan los cañones, decimos, ¡oh! Hay que subir el presupuesto. Un 26,7% se ha subido el presupuesto. Ahora, pero bueno, señores, así de repente no se puede hacer una ley de acuerdo con todos los partidos para que sea una ley presupuestaria de la defensa nacional, que no es la defensa de un partido ni de otro, que es la defensa de la nación, señores. Bueno, pues no. Schoenberger venía a decir algo que los militares sabemos hace mucho tiempo. Cuando un soldado se incorpora a la vida militar, ¿saben lo primero que se les enseña? Esto lo habían de saber también las empresas. ¿A dónde? ¿Por dónde? ¿Cómo y cuándo? ¿Qué quiere decir? Chaval, tú tienes que saltar de esta piedra, de este abrigo en el que te has metido, al otro, ¿no? Así de simple. Antes de dar el salto, que tienes al mismo delante, tienes que decir, ¿a dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿A dónde? ¿Por dónde? ¿Cómo y cuándo? Tú, antes de salir de casa, debes de pensar a dónde voy, por dónde voy, cómo voy y cuándo. Las naciones también. Y un general o un político solo se tiene que preguntar estas preguntas. ¿A dónde, por dónde, cómo y cuándo? Y esto se lo decía el otro día el señor Borrell a los embajadores de la Unión Europea. Debemos de saber todos a dónde vamos y cómo vamos. Le he dedicado he pensado mucho en ello, a un tema que a mí me ha preocupado toda mi vida militar, y es la forma de mandar y las arengas. ¿Qué es una arenga? Una arenga es solamente ver a tus soldados, a tu tropa, como hacía Alejandro Magno,
simplemente pasearse por delante a caballo y de repente decirle a un soldado, Pedro, tú me acompañarás a tu general hoy. Y Pedro, el general sabe mi nombre. Y Juan, que estaba detrás, dice, seguro que el mío también. Fíjense qué fácil es arengar. Hoy vivimos en la distancia. Mira, este que trabaja para mí, el otro. Nadie saluda, nadie. Esto es arengar. Arengar es ganarte el corazón de tus hombres. Y a mí este tema de las arengas que ya se lleva poco. Yo recuerdo, les voy a contar lo de, decía antes, del líder. Un periodista me lo preguntaba el otro día, en una cadena importante de televisión. Me decía, general, ¿usted cree que lo del liderazgo es importante? ¿Tiene alguna razón? Y yo le contestaba, haga usted un recorrido por el mundo. ¿Dónde está el líder? ¿Estados Unidos? ¿Francia? ¿Alemania? ¿Que se va solo ahora a hablar con el chino? Pero bueno, si hace cuatro días en los acuerdos de Madrid, de la OTAN, hemos señalado a China como nuestro enemigo y ahora tú te vas a ver al chino, y te vas solo, que Macron quería ir contigo. Pues dices que no, pero ¿dónde está la Unión de la Unión Europea? ¿Dónde está el líder? ¿Del líder de Alemania o el líder de Europa o el líder de dónde? Vámonos a recorrer ustedes el país, o a lo mejor el líder es el de Corea del Norte, o a ver si el líder va a ser Xi Jinping. Claro, porque si hubiesen líder, a lo mejor todas estas cosas no ocurrieran. Le voy a contar una anécdota tonta, que es un líder, por poner un ejemplo. Yo recuerdo una vez que yo era un joven teniente en operaciones especiales y cruzábamos la Sierra de la Demanda. Y antes de cruzar la sierra, mi capitán, yo era un tenientillo, el capitán dijo, ojo, llevad todos la cantimplora, que es una marcha muy dura y no hay agua. Soldados que son más listos que nosotros, por la noche, la típica comida militar de la lata de sardinas, la carne esa picante, y la cantimplora no lo llevó nadie. Y a media jornada hubo problemas. Por unos auténticos de sed, que la gente no podía más. Dejaban las mochilas, no andaba nadie. Y yo me acerqué al capitán y le dije, mi capitán, que nos dejamos media compañía detrás, que es que no puede la gente, pero es que no se puede ni moralmente ya, porque la moral llega más allá de la fuerza física, que no pueden. El capitán, que era un figura, luego murió en Chamonix escalando. Sacó el tío el mapa, que a mí me dejó impresionado. Delante de toda la compañía, la gente así mirando, hizo así y desapareció. Y al cuarto de hora, 20 minutos, apareció con una botella de cristal llena de agua. Claro, todo el mundo creíamos que iba a hacer como le pasó a Alejandro Magno, cuando sus tropas iban muertas de sed y una chica con un casco le ofreció agua. Y Alejandro Magno cogió el agua y la tiró al suelo. Dijo, yo no puedo beber mientras mis soldados tengan sed. Pues mi capitán cogió la botella y hizo así. Y tiró el agua a tierra. Y dijo, os avisé que llenaseis las cantimploras. Para no cargar peso, no las llenasteis. Ahora pesad las consecuencias. Y sacó su cantimplora, que sí que llevaba agua, y la llevaba en su mochila como la de todos los demás, y bebió agua. Claro, a continuación ya nos enseñó dónde hubo un manantial. Ese es un líder. Ese capitán miraba así a nuestra compañía y le seguía a muerte todo el mundo. Es un ejemplo tonto, pero es muy, muy real. A mí este tema me ha preocupado mucho y he hecho un pequeño análisis de lo que debe ser el mando, ¿no? Ante un problema difícil, cuando no puedas consultar, confía en tu intuición. Esa intuición que te ha dado tu carrera, tu vida. ¿No sabes decir? Decide. La función intelectual, en tu función intelectual necesaria para decidir, debes contar con la ayuda de tus auxiliares. Siempre hay que contar antes de decidir con lo que te dicen los que te rodean. Y una vez que decides, es la responsabilidad única y exclusivamente tuya. No se la eches a otros, porque la responsabilidad no se delega. Ser constante en el esfuerzo, evitar prisas y desorden, y ser cortés, pues la cortesía es inseparable de la disciplina. Cortés es ser preciso en la palabra y limpieza en la palabra. Contar con el apoyo de los colaboradores. Nunca pensar en ti. Hazlo primero en la misión. Suerte es algo a lo que recurre todo el mundo, que tenga suerte, no te engañes.
Con la suerte, los buenos generales no confían en ella, sino en sus tropas. La suerte solo la tienen los capaces, los capacitados. Miren, mandar es demasiado habitual, pero cada vez son más los que mandan mal y legión los que padecemos sus consecuencias. Mandar es una montaña muy dura de escalar. Hay que recorrerla despacio, con humildad y paciencia. Todo esto para llegar a una conclusión final. Que nadie tenga nada que esperar del favor ni temer de la arbitrariedad. ¡Oh, qué bien nos iría! Nada que esperar del favor ni temer de la arbitrariedad. Esa es la base de la organización militar. No quisiera, como vulgarmente se dice, enrollarme más, pero miren, antes he dicho una frase muy dura de cuando Hiroshima, cuando las moscas bebían sangre, ¿no? Es que la guerra es muy dura y el factor nuclear prima ahora sobre todo. Nunca Putin hubiese atacado Ucrania si no existiese la bomba atómica. Nunca, porque sabe que perdería. Hubiese sido barrido inmediatamente. Pero la amenaza nuclear nos hace estar como estamos. Y no sabemos lo que nos espera, porque la amenaza nuclear, esto es curioso, porque ya en España se adivinó, hubo un general en su momento, en los años 60, que teníamos el poder de la bomba atómica. Nosotros, en España, la echó atrás el gobierno de Adolfo Suárez. En el año 81, ya con prácticamente con la llegada del socialismo, pero teníamos la bomba atómica. Cuando viene Kissinger, el año 81, cuando viene Kissinger, poco antes del asesinato de Carrero Blanco, el día antes que está hablando con él, Kissinger está hablando de la bomba atómica que estamos haciendo y le está diciendo a Franco, de bombas atómicas tú nada, ¿eh? Y hubo que echarse atrás. Pero es que se descubrió el secreto de la fisión, fusión, fisión. Pero es que la bomba termonuclear de fusión, pues puede ser que esté ya por ahí, sin que lo sepamos. O la energía cuántica, ¿qué pasa con los ordenadores cuánticos? Puede ser, la guerra se está ganando por la tecnología. Mire, de mis compañeros, como comprenderán, mi mundo habitual de hablar es con mis compañeros, en activo y en desactivo y en todos los sitios. Nadie, pero ni americano, ni chino, ni inglés, pensaba que Ucrania podía vencer a Rusia. ¡Imposible! ¡Imposible! ¿Qué pasa? Lo de lo nuclear es terrible. Puede ser que haya sido bueno o puede ser que no haya sido tan bueno. Bueno, me voy a ir dejando cosas porque creo que ya voy a terminar con esto. Mire, un momento muy cercano que todos los medios, no lo he dicho yo, el presidente Biden lo dijo en una reunión, dice, era una reunión de amigos cuando dijo lo de el Armagedón. Bueno, no, una reunión de amigos, pero lo dijo. Ese momento tan cercano, el de la peste atómica, es cuando ya no hay nada más que temer. Se acabó todo. Puede regresar. Yo no los quiero dar la noche, evidentemente. Ya estamos en un momento ahora que parece ser que se vislumbra en el horizonte algo positivo, que luego si quieren hablamos de ello. Aquello no fue una guerra, sino la definición de la muerte moral y física. Decía Lord Wellington, después de ganar Waterloo, después de una batalla perdida, no hay nada más triste que una batalla ganada. Las guerras no gana nadie. Algún día lo entenderá el mundo. ¿Y saben lo que ocurre? Voy a terminar con Ángel González también. Les va a hacer gracia, pero realmente es muy duro. Es también de las glosas a Heráclito. Y dice, después de haber comido entre ambos 12 nécoras, alguien dijo a Pilatos, ¿y qué hacemos ahora? Él vaciló un instante y respondía, educado, distante, indiferente, chico, tú haz lo que quieras, yo me lavo las manos. Ese es el problema, que aquí todo el mundo se lava las manos.
comiendo o sin comer las 12 nécoras. Aquí todo el mundo se lava las manos. Llevamos mucho tiempo lavándonos las manos, creo que todos. Y es el momento en que cada hombre debe dejar de pensar en lo que puede pasar y pensar en lo que puede hacer. Les he dicho que todos estamos haciendo la guerra. Mire, yo con todo esto, lo único que pretendo, escribiendo, hablando, estoy haciendo también, es aportar algo para la paz, como debe de hacer cualquier militar, aportar algo para la paz. Entre todos podemos hacer que la juventud que nos sigue, y yo creo que es mejor que nosotros los viejos, haga algo. En el Consejo de Seguridad de la ONU, porque el mundo está así, se reúnen 5 naciones de las que se lavan las manos: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China. Ninguna resolución puede aprobarse sin la unanimidad de todos. Quiere decir que con el veto de uno se ha terminado. La ONU no pinta nada. Nada, nada es nada. Y les voy a decir una cosa, y esto es una experiencia personal. Yo he estado en muchos sitios. Como les decía, he pisado muchas moquetas y alguna que otra trinchera, hablando metafóricamente. He estado muy cerca de la jefatura del Estado, he estado en la Legión. Nunca, esto es un mal que tenemos, he visto en mi vida una conspiración. Esa teoría de la conspiración que todos manejamos, es que tal, bajo mi punto de vista, o lo que yo he visto, o lo que yo he percibido, es absolutamente falsa. No he visto en mi vida ni un marciano, mire que me he movido por el campo, de noche, solo, en situaciones extremas, yo no he visto jamás una luz así alumbrando en un ovni, no he visto jamás en mi vida ni una conspiración. He visto muchas traiciones y muchas puñaladas por la espalda, pero conspiraciones no. O sea, seamos sinceros, trabajemos y veamos que las cosas son mucho más sencillas que de lo que parece. Ahora podemos hablar de lo que quieran. Yo estaría encantado, y me van a rogar que me disculpe por haber abusado de su tiempo. Espero que este libro les sirva no solamente para aprender algo, si es que aprenden algo, que bueno, ya me gustaría, sino para que recuerden a este viejo soldado que ha venido hoy a darles la tarde. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Sí, tenemos unos minutos todavía a su disposición para que puedan trasladarle al general Dávila. Aquí ya, Martín, por aquí. Vayan levantando la mano los que quieran participar porque... Me gustó mucho la charla. Yo quería preguntarle por el artículo 8 de la Constitución. ¿Por el artículo? El artículo 8 de la Constitución, que está calcado del artículo 37 de la ley de 10 de enero del 67. Y ahí habla de soberanía e independencia, integridad territorial, ordenamiento constitucional. Después de callar, sufrir y aguantar, ¿no es el momento de que ese artículo 8 de la Constitución se ponga en práctica? Se lo agradezco mucho y además, que le guste o no le guste mi contestación es otra cosa, pero es una pregunta que me la sé. ¿Qué decir que me la sé? Mire, se la voy a contestar de varias maneras. Una, a mí me hace mucha gracia cuando hay gente que dice, a ver los militares y tal. Digo, mira, ya no recurráis siempre a los militares a que resolvamos o resolvamos la papeleta. La papeleta la tiene que resolver el pueblo español, no los soldados. Es que el mando es político. Es que los españoles votan. Y lo que votan le dan la confianza a unos señores que son ellos los que van. Mire, le voy a decir hasta una cosa que le va a sorprender. Cuando se dice que el rey es el jefe de las Fuerzas Armadas, lo es, pero no lo es. Quiero decir que el rey, ante el presidente del gobierno, debería darle novedades el rey al presidente del gobierno, militarmente hablando. Es que el rey no manda, en el sentido este que yo explico, del mando. Es una figura simbólica que tiene mucho que ver, mucho, con lo que yo explico aquí, de la arenga, del atractivo o del mando moral,
pero desgraciadamente los militares no pueden imponer. Otra cosa es el juego político, la independencia de España, la integridad territorial, pero nadie puede hacer nada que no sea respaldado por el pueblo español. Y el pueblo español está representado soberanamente en las Cortes españolas y contra eso no se puede hacer absolutamente nada. No sé si he contestado. Ahí, por favor, sí. Hola. Sí. Mire, yo quería dúas ou tres cuestións que... Por favor. Perdone, que... Dúas ou tres cuestións que se falaron aquí. Unha é a separación que usted fixo de economía e política, non? É dicir, eu entendo que a economía é política pura. Sí. Con lo cual, a separación, pues, como que non me pareciu moi difícil, non? Porque xa nós temos a historia de Don Manuel, que sempre é de Don Manuel Fraga, que sempre dixo, home, cando usted dice que os cascos garbanzos van a tal precio, amigo meu, usted está facendo unha valoración política. Consecuentemente, con eso, pois hai outra cuestión que me sorprendiu, non? Cando usted falou das ideas e do poder real. Eu creo, eu son, se cada un pouco iluso, pero non se concibo unha cousa, porque o poder real, desde o meu punto de vista, ten ideas. Que, entonces, tampouco creo que se poda separar unha cuestión da outra, non? Porque o poder real pues, ten unha afiliación, por chamarlle de alguna maneira. Con respecto ao que se falou agora, de que o rei ten un poder simbólico. Bueno, hai que ter en conta que nós votamos a Constitución. E esa Constitución é unha Constitución que lle dá os poderes que lle dá o rei. Con lo cual, eu creo, sinceramente, non quero entrar en debate, usted sabe moito máis desto que a min, seguramente, pero creo que o rei sí ten moito poder. E vou a explicar unha cuestión que a mí non me gusta, a mí particularmente non me gusta, que quen sanciona, sí, quen sanciona as eleccións é o rei. Mire, le contesto. Gracias. Con brevedad para que puedan intervenir más gente. Economía y política, que viene a ser lo mismo, evidentemente, pero el presidente del Banco Santander o la presidenta no es política. No sé si con eso le contesto. Bien. El rey no manda, manda moralmente un valor que es realmente para nosotros los militares más importante que el mando político o que el mando tal. Es ese Alejandro Magno, no sé si me explico, que pasea delante de sus tropas y los soldados fiamos y nos confiamos en el rey. Y claro, lo que pasa es que en España hay un antecedente muy importante que fue el 23 de febrero. Si no es por el rey, pues a saber, ¿no? Fíjense si, como usted dice en ese caso, tiene razón. ¡Pum! Que se mandó. Coño, que se mandó. Y menos mal. No sé si le he contestado. Willy, adelante. Mi general. Uy, Willy, venga, Willy. Bueno, he de decir al público que el general es de mi promoción y la ilusión que me ha hecho enorme. Gracias, es que Willy venga a la ciudad de Orense y la coincidencia de que no nos hayamos visto hace mucho tiempo. Y bueno, he de decir de él, primero, la conferencia espléndida, pero ha sido espléndida precisamente por el enfoque que das de la guerra, filosóficamente hablando, y escrito ahí. Fundamentalmente porque normalmente los militares que yo he conocido, que he tenido los mismos años de militar, un poquito menos que tú, y no soy general, soy coronel, pero hemos más o menos pisado el terreno de la misma forma, con lo que decías tú, el servicio a los ciudadanos. El enfoque que has dado sobre la guerra es un enfoque que nos sirve a todos para reflexionar sobre lo que está, entre comillas, y perdona la frivolidad, en la guerra que tenemos anglosajona. Ese enfoque que has dado, cuando veamos otra vez la guerra de Ucrania, porque lo están diciendo minuto a minuto, es muy probable que todos los que estemos en esta sala entendamos más de ella, porque de ella sabemos poco. Tú sabes mejor que yo que la guerra evidentemente no es informativa,
la guerra es informativa y desinformativa. Y ahí intervienen lo que decías tú, los métodos modernos de la guerra, la ciber. En fin, ¿qué te voy a decir que tú no sepas? Entonces, enhorabuena de nuevo. Me ha encantado que vengas a mi ciudad, porque me considero orensano adoptado después de 51 años, y creo que en esta sala, creo que de los pocos militares que conoce es al coronel Willy, y ahora con dignidad y con mucha dignidad al general, que me alegra mucho que estés aquí, Dávila Álvarez. Enhorabuena. ¿Qué vas a decir tú, Willy? Claro, el problema es que somos dos viejos soldados, pero hemos sido dos viejos camaradas y nos queremos. Y cuando nos queremos, pues pasa lo que pasa, que uno se le llena de flores la cabeza y los oídos. Gracias, Willy. ¿Me das pie, si tengo tiempo, para hacer una pequeñísima reflexión sobre la guerra de Ucrania? Muy pequeña, muy breve. Miren, hay voces, de alguna manera, ¿cómo lo podría decir yo que no se malinterpretase? Que le dan, de alguna manera, entiéndanme bien, la razón a Putin. Miren, en estos tiempos que corremos, no se puede invadir una nación. El arma más poderosa que tiene Ucrania y que tiene Occidente es la libertad. El que prueba esa libertad ya no la suelta. Y Ucrania probó la libertad y quiere libertad. Y no se puede admitir que unos señores, un señor Putin, quiera... Putin solamente ha intentado una cosa, y es dominar los mares calientes. Él no tiene salida al mar. Se ponía en duda que fuese una gran potencia. Y él quería dominar el mar de Azov y el mar Negro para salir al Mediterráneo, que es el mar de la civilización. Es el mar de la guerra también, pero el de la civilización. Esto recuerda un poco la Ilíada. Troya no era París y Helena, no era Aquiles y no era... Troya era el paso para la obtención del estaño. La obtención del estaño era para construir el bronce, con la aleación. Esa era la razón fundamental de aquel episodio que, mire, si a mí me llevasen a una isla aislada, como el que suelen preguntar muchas veces, ¿qué libro se llevaría usted? Me llevaría la Ilíada, sin dudarlo ni un minuto, ni la Odisea, ni Kant, ni... Bueno, a lo mejor me llevaba este la Ilíada. Y es, en la Ilíada se descubre todo y se descubre un problema económico. Putin quería eso y presionó que eso fue su... ¿En qué ha fracasado? Miren ustedes, desde Kiev hasta Odessa hay 2000 y pico kilómetros. No hay ejército en el mundo que pueda sostener un ejército en un frente tan amplio como ese. Él quería simplemente presión para llegar a un armisticio y negociar. Y negociar quedándose con el Donbass y con las orillas de los mares negros. Le ha salido mal la jugada y estamos en un momento inocentes. Pero, como les decía antes, para no ennegrecerla más el tema, porque el tema es muy, muy escabroso, yo en estos momentos soy muy optimista. Miren que he sido pesimista. A mí un día me preguntaron en una cadena de televisión, diga usted del 0 al 10 las posibilidades de una agresión nuclear. Y dije, 8,5. Pues sí, sin dudarlo ni un segundo. ¿Táctica o...? No. Agresión nuclear en general. En general. Lo que pasa es que luego hay que ir aclarando, porque mi intención era decir que ese peligro existe y que estamos de espaldas al tema. Porque hay una cosa muy importante. El señor de Georgia o de Nuevo México no vive la guerra como la vive uno en Polonia. Nosotros tampoco la vivimos igual que el señor que está en Polonia o el que está en Portugal. Para el americano o para el Portugal todo esto está muy, muy lejos. Pero el peligro de una acción nuclear existe. Mire, les voy a contar una cosa que sabe muy poca gente. Yo creo que se puede contar. Están hablando mucho de la bomba nuclear sucia. La bomba sucia ha estado muy, muy de moda en estos días. ¿Qué es una bomba sucia? Una bomba sucia es un
elemento nuclear al que se le pone un dispositivo para que explosione y eso emite radiación, una bomba sucia, porque le llamaban la bomba atómica de los pobres. Todo esto surgió cuando la guerra de Libia, porque lo hablaba antes, cuando no hay ejército sino bandas, lo que no hay, no hay organización, y entonces aquello es violencia pura. Y entonces empezaron a robar, fíjense lo que les digo, bombas de cobalto, de las que se utilizan para el cáncer, que hoy han sido sustituidas por otro tipo de materiales radioactivos 100%. Bueno, pues en el sur de Libia se robaron bombas de cobalto y toda Europa estuvo amenazada durante un cierto tiempo porque eso en un contenedor iba a pasar. Así de fácil es hacer una bomba nuclear táctica. No voy a contarles más, pero hubo más. Quiero decir que el riesgo existió y de una manera alta. Y se llegó a localizar la bomba. No voy a decir dónde, pero se localizó la bomba por los servicios de inteligencia. Terminamos con dos preguntas. Jaime, por favor. Y después aquí delante, Martín. Sí. Excuse, general. Todavía estoy un poco confuso y perdone la pregunta. Quería saber su opinión sobre el 23 de febrero. Gracias, Jaime. Pues mira, encantado, ¿eh? Yo no. Yo era un joven capitán, estaba de profesor en la Academia de Infantería dando táctica y a mí aquello me pareció un desaguisado. Quiero decir, yo no voy a entrar en la profundidad de tal, quiero decir que cuando unos soldados, un ejército hacen una cosa, la hacen bien, coño, si no, no la haces. Aquello fue un desaguisado, aquello fue un cachondeo. Y luego ver salir los guardias civiles por la ventana. Wow, una chapuza indecente. No me voy a meter en las interioridades, pero vamos a ver. Lo que está claro es que eso no se puede hacer. Vamos a ver. No se puede meter uno en el Congreso con una liada. Aquella escena. Mire, para un soldado, yo es que no podía dar crédito. Un señor echándole una zancadilla a un viejo general. Hombre, vamos a ver. El mundo está en el mundo de las ideas. Hay que hablar, hay que dialogar, no llegar a esa violencia ridícula, además. Porque si hay que llegar a la guerra, fuera, en otro contexto, se llega en condiciones y con honor y con valor. El día que falte el honor y falte el valor, se convierte todo eso en una chapuza indecente. No sé si le contestó. Bueno, terminamos. Una última pregunta, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes. Me ha encantado la charla que nos ha dado. Es un tratado de filosofía y de humanidad. Enhorabuena. Pues, ¿qué le voy a decir? Le mando un beso. Gracias. Pues qué buena manera de terminar. Gracias por su presencia. Gracias, general. Gracias. Hasta el próximo foro. Gracias. Muchas gracias.